La idea de grabar este disco surgió después de pasar una temporada de 3 meses en Londres. Me volví a Sevilla y bueno, de pronto me encontré que retomando temas que había compuesto en el pasado, cuando estudiaba, incluso antes de empezar a estudiar en Musiquene, pues tenía una serie de composiciones que había tocado mucho, otras casi no había tocado, y me surgió la necesidad de grabar todo eso. Hablando con Jorge Moreno, de Naima, él también tenía la idea de crear un sello discográfico, hacía mucho tiempo. Entonces fue como punto de encuentro, donde tanto mi necesidad como su necesidad podría fusionarse y crear algo. Una cosa que también, por otro lado, en Sevilla o por esta zona de Andalucía, veíamos un poco necesaria, tanto para el público como para los propios músicos. La decisión de que grabásemos todos en la misma sala, en el estudio, fue sobre todo porque creo que en este tipo de música la parte muy importante es la interacción entre los músicos, y para mí hay mucha parte visual. Creo que para este tipo de música en concreto y para mis composiciones creo que era muy importante ese tipo de contacto, sobre todo contacto visual en la sala. Características a la hora de tocar es el uso de espacios. Me gusta mucho, me gusta que la música respire. Me gusta lanzar ideas y que la banda reaccione y ver cómo esas ideas influyen en la banda, y como me gusta abrir un camino y ver qué pasa y luego seguir un camino u otro. Creo que en el disco está bastante presente esa cualidad, el espacio. Ya creo que en mis composiciones está presente. También creo que por eso elegí guitarra en lugar de piano. Para mí la guitarra es un sonido como más limpio y como más opaco, y que da pie más a que da más lugar a espacios. No llena tanto como un piano. La elección de los músicos vino por muchos motivos. El principal motivo fue pensando acerca de la música que yo quería grabar, qué músicos podrían funcionar mejor para ese tipo de música, ¿no? Porque músicos muy buenos conocía muchos, pero era muy importante elegir a los músicos adecuados para esta música. Músico por músico, por ejemplo, de Jesús Pazos, me encanta la energía que siempre tiene, el entusiasmo que tiene por la música en general. Pues es un tío que ama esta música y esa energía la pone siempre, ¿no? Como vive por esta música, ¿no? Entonces, esa energía yo la noto muy presente cuando toco con él. Por ejemplo, de Wilfred, me encanta cómo toca, pero sobre todo
su forma de construir los solos tan creativa, siempre partiendo siempre como de la nada, entre comillas. Mi sensación en la grabación era que en cada toma Wilfred hacía un solo totalmente diferente, súper creativo en ese sentido. Y también me gusta mucho cómo acompaña, los espacios que deja. De Paco Charlín, bueno, me encanta la potencia que tiene como contrabajista, un músico súper completo. Me encanta cómo está siempre escuchando a toda la banda, cómo está siempre al 100% sabiendo todo lo que pasa, ¿no? Y su reacción rápida a todo lo que ocurre en la banda. Y bueno, de Pedro Cortejosa me encanta su creatividad tocando. Siempre está buscando, ¿no? Buscando nuevos caminos para la improvisación. Me parece un músico que prescinde de los clichés. Va buscando siempre un camino, ¿no? Creativo. Yo no sé cuál es mi mejor cualidad, pero la gente suele destacar mi sonido. Hombre, en este caso creo que se dieron las dos situaciones. Es decir, por un lado, como ellos, la sección rítmica, es decir, con trabajo, batería y guitarra, estaban en Galicia. Y por el otro lado, Pedro y yo estábamos aquí, en el sur. No tuvimos la oportunidad de ensayar juntos antes de... Bueno, sí, antes de la grabación, sí. Pero no tuvimos mucho tiempo para ensayar. Entonces el proceso fue, yo le envié a ellos los temas y ellos estuvieron ensayando a trío en composiciones. Y por otro lado, Pedro y yo hicimos un par de conciertos con otra sección rítmica tocando mis temas. Y fue muy interesante cuando ya, en el momento en que nos juntamos, y empezamos a poner la música en común. Y fue muy interesante ver cómo cada uno había visto la música, cómo había entendido la música, poner todo eso en común y sacar lo mejor de cada visión de mi música. Pues fue un proceso muy interesante. Creo que en esta música es que funciona así. Hablar de influencias en uno mismo, ¿no? Porque claro, a lo largo de tu vida has escuchado muchísimos músicos, muchos discos, y es muy difícil saber quién definitivamente te influye, ¿no? O cuánto, qué cantidad te influye un músico u otro. Diría en este disco dos influencias claras. Por un lado, la música de Kenny Wheeler. Creo que es una influencia muy importante en mi vida musical. Y por otro lado, la música de Ornette Coleman. Estuve involucrado en un proyecto donde tocábamos música de Ornette Coleman y Don Cherry durante mucho tiempo, y creo que eso ha influido definitivamente en mis composiciones y en mi manera de entender la música.